Sean todos bienvenidos a Tecnología en Acción. Este es el programa número 41 y ya estamos llegando a Navidad. Y tenemos un programa especial. Vamos a mostrarles las notas que han sido más solicitadas o que han sido más visitadas. De manera que ahora vamos a ver en este primer bloque el encuentro de ferias realizado en Puerto Rico en el mes de mayo. Así que vamos a ver la nota. Preparamos, hacemos productos a base de aceites y tinturas que después pueden ser utilizados para el uso y el cuidado del cuerpo. Tenemos pomadas, tenemos enjuagues bucales, shampoo, jabón, desodorantes, óleos para masajes. Bueno, se prepara a partir de aceites y tinturas que son maceradas durante un mes más o menos y después se les agregan otros ingredientes como la cera de abejas, cocimientos de hierbas, aceites, sales y se dejan estacionar un tiempo. Ofrezco queso criollo, manteca, ricota, leche cruda así y verdura de distintas clases, calidad. En mi chacra no es muy lejos de acá, hago huerta y tambo. Toda elaboración propia y bio. Vamos a decir, sin químico y conservante. Y venimos hoy a exponer algunos productos de la chacra. La mayoría productos temporarios. Por ejemplo, roselia, maní, queso, ricota, después algunas frutas. Algunas hortalizas. ¿Se vende bien? Sí. Sí, es un escalón de nivel más mayor que municipal, donde siempre expongo los todos los sábados en el Alcázar. Allá quedó mi esposa a exponer para atender al público y clientes. Vengo casi siempre acá a la feria y, bueno, hoy ofrezco verdura, rúcula, chicoria, de todo un poco, y plantas ornamentales y medicinales también. Y en épocas cuando en julio, agosto por ahí, ya empiezo con plantines de uva y también de higa. De medicinales hay romero, arruda, albahaca, malva, y después allá está la cúrcuma, cúrcuma y jengibre, tengo plantas también. La cúrcuma es la de hoja ancha y el jengibre es acá la de la hoja finita. Estoy ofreciendo, vendiendo moringa, palmeras, bromelias y plantas ornamentales diversas. ¿La moringa para qué? La moringa es una planta medicinal y tiene muchísimas propiedades. Bueno, ofrecemos pollos de campo y hacemos, tenemos toda la producción es producción orgánica de alimentos. Entonces, por ejemplo, ofrecemos pan integral con semillas, escabeches, por ejemplo, de berenjena, todo, rosella, mermeladas, así, por ejemplo, rosella, mamón, quinoto, todos están elaborados con azúcar orgánica. Y tenemos, por ejemplo, un almidón agroecológico, que es la marca Arapehuá, es la marca nuestra de la cooperativa La Abundancia. Tenemos la yerba mate orgánica y biodinámica, y tenemos medicina natural. Dentro de la medicina, por ejemplo, está la equinacia, que es una planta que para levantar las defensas.
Por ejemplo, hay un repelente para los, contra los insectos y otros para las picaduras de los insectos. Bueno, tenemos por ejemplo cúrcuma en polvo, que bueno, es una forma de darle valor agregado a la cúrcuma, porque más bien en lo que nos enfocamos es en darle valor agregado a lo que producimos. Orgánico es producción libre de agroquímicos y biodinámica es cuando se tienen en cuenta los astros. Bueno, estamos ofreciendo unos sillones con ruedas de carro, que es algo muy tradicional y muy novedoso, que le gusta mucho a la gente, muy interesado en mi trabajo. Y la madera es, las ruedas son de angico, los asientos son de eucalipto, y se resisten bastante a la intemperie, están pintados con impregnante, anda muy bien, o sea, bajo una galería anda muy bien. Me crié haciendo ruedas de carro. Después se fue la era de ruedas de carro, ahora volvió la tradición de las ruedas del carro, entonces por eso estamos fabricando esta cosa. Así veíamos la nota realizada ya por el mes de mayo en el encuentro de Ferias Francas en la localidad de Puerto Rico. Y bueno, y de esta manera damos por finalizado el primer bloque de Tecnología en Acción. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con el programa. Una buena idea se nutre de su territorio y es capaz de transformarlo. Contamos con los recursos para hacer crecer a nuestras ideas y convertirlas en tecnologías innovadoras que aportan al desarrollo de productores en todas las escalas, que responden a las demandas de la agroindustria y de la sociedad argentina. Nuestras raíces son fuertes y recorren todos los paisajes. Desde hace 60 años generamos conocimiento científico, transferimos tecnologías y nos asociamos para que lleguen a la gente. Superamos las distancias. Nos vinculamos al mundo. Continuamos con el segundo bloque de Tecnología en Acción. Allá por el mes de abril le mostrábamos una nota sobre división de orquídeas realizada a la orquidiófila Rita Franke, una nota que en las redes sociales tuvo mucha repercusión. Así que por eso hemos decidido traerla en este programa nuevamente y es así que vamos a ir a ver esa nota que pasábamos a principio de año. Comenzamos siempre desinfectándonos las manos con alcohol, por ejemplo, es muy importante. Puede ser con alcohol que 70, pero yo lo hago con alcohol puro porque este ya está con poquita cantidad y ya está un poquito que viejito. Así que, aparte que no le hace nada a la planta, si la desinfecto con el alcohol puro, ¿sí? Eso está comprobado. Siempre los utensilios tienen que estar bien limpios. Después les voy a explicar lo de las que distintos que es su sustrato. Este es sustrato cáscara de pino con carbón ya, todo preparado, húmedo, que se planta mejor que cuando está muy seco, pero tampoco debe estar encharcado, es muy importante. Acá vemos otras cáscaras así, que están en remojo, como se dice, siempre sin polvo, ¿sí? Fundamental es tener un buen sustrato limpio, higiénico. Y en todo el trasplante de las plantas hay que hacer hincapié
siempre la limpieza es lo más importante de todo. Es como una persona cuando está enferma o aunque esté sana, pero siempre para tratarla, y eso tenemos que tener todos los utensilios limpios, desinfectados, es sumamente importante. También las macetas, puedo usar que macetas usadas, pero siempre lavándolas y enjuagándolas con lavandina. Así que esto es fundamental. Acá tenemos, le ponemos un poco de ripio abajo, el ripio también está enjuagado con lavandina, y pueden ser cascotes de piedra, pueden ser cascotes de macetas viejas, pero siempre limpios, ¿sí? Y después empezamos con el proceso de que yo le pongo piedra abajo para que tenga peso, es fundamental, y buen drenaje, las dos cosas. Porque la cáscara es muy liviana y si la planta es grande y tengo una cosa muy que liviana, se me va a tumbar la maceta y esto le da un poco de peso y aparte de drenaje. Le pongo también, uso mucho restos o pedacitos de telgopol porque esto me airea el sustrato y me ahorra sustrato de paso, y tras que se queman tantas cantidades que de este material que le damos una utilidad que me parece mucho que mejor. Así que bueno, ahora que nos prendemos, ya la maceta está preparada como para esta planta. Ustedes ven que esto está, fíjense, esto está pidiendo a gritos está pidiendo que se la trasplante, porque ya está apenas con la raíz tomadita, un poco podrida la raíz, afectada, ¿cierto? Del largo invierno que tuvimos y frío y mucha humedad, entonces pasan estas cosas así. Pero vemos cómo están sujetos del sustrato anterior con las pedacitos de telgopol y, en fin, y las cáscaras y lo que sea. Pero acá ya está saliendo afuera y miren que las raíces, qué bien que están. Siempre decimos que cultivar orquídeas es cultivar raíces. Es fundamental que tengan esta sanidad las raíces. Tienen que tener por lo menos 3 pseudobulbos, de 3 a 4 pseudobulbos. Ustedes van a ver, acá tenemos 1, 2, 3 pseudobulbos, ¿sí? Acá ya tenemos una yema nueva, ya vendría a ser la cuarta, que va a ser el... Esta es nuevo, este brote, y este va a tener otro brote nuevo. Así que es la mejor parte de la planta es esta, siempre que la de adelante. La de atrás le va a andar bien también, pero no es que tenga la fuerza como tiene esta. Esta va a ser más lenta en florecer otra vez que esta. Acá tenemos las dos plantas hechas ya. Cada una tiene 3 pseudobulbos y más un brote nuevo. Así que siempre se dice de 3 a 4. Acá está la planta perfecta de 3 a 4. ¿Sí? Ahora lo voy a curar acá un poquito esto, así nomás. Si no, lo puedo poner con un algodón también. Pero le echo así y le dejo secar un poquito. Como también en esto, en lugar de poner alcohol puro, le puedo poner canela en polvo, le puedo poner una pasta de algún fungicida, o hay esos spray también que son anti-hongos. Todas esas cosas se puede poner, pero el antibiótico natural que más utilidad se le da es la canela en polvo. Pero yo uso mucho el alcohol por lo rápido que va y por lo práctico que es, ¿sí? Tengo que ver, todas estas raíces viejas quiero sacar. Tenemos las puntas blancas, todavía están bien. Esto no está tan bien, pero sí está bien el tronquito viejo, ¿sí? Bueno, ahora la trato de ubicar siempre la parte de atrás, que vendría a ser esta, contra la maceta, que ella tenga este espacio para crecer para adelante, porque ella crece para adelante. Es un error que yo la pongo acá enseguida y el año que viene ya sale para afuera. Entonces de vuelta la tengo afuera. A ella le gusta estar afuera también, pero hagámosle primero, exigirle de que primero crezca adentro. Así se enraiza bien y se agarra bien, ¿sí? Bueno, entonces ustedes vieron piedra, telgopol, y ahora viene el sustrato. Lo que pasa que plantar orquídeas con cáscara de pino y carbón no es como plantar en tierra donde yo después agarro, le aprieto bien y eso está firme. Esta planta me va a bailar a mí. Y eso es lo que realmente hay que evitar, porque planta que se mueve, planta que se muere. ¿Sí? Entonces le voy a poner un tutor.
Eso también ayuda la piedra abajo para que esto esté más firme, porque si el tutor está muy flojo, tampoco no anda. Pero yo también tengo otro que sistema de plantar que le pongo en el medio, el alambre así, con este. Entonces ya tengo a la vez este tutor, ¿entiendes? Es otro que sistema. Y ya tengo como un gancho para este colgarla también. Hay distintos, cada uno elige su sistema. Yo siempre voy mucho a lo práctico. Y no tiene que ser demasiado lento para mí, porque con la cantidad que tengo, yo que necesito que en una tarde o en una mañana que me rinda el trabajo y que pueda hacer mucho y que esté bien hecho. Porque eso es fundamental. ¿Ven ustedes? Bueno. Ahora, esto está así. Nunca le ponga o amontone así de hacer como un montículo acá arriba, tía. Solamente así. Por algo tiene esta parte también la maceta, que en general se planta, se pone en la tierra o el que sustrato solamente hasta acá. Lo que es muy importante es poner el nombre de la planta. ¿Sí? Esta es una schomburgia. Las schomburgias se clasifican por el tipo de pseudobulbos como tiene esta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces le pongo schomburgia. Y le pongo la fecha del trasplante, que es fundamental, ¿sí? Así yo sé. Acá tengo el nombre de la planta y tengo la fecha del trasplante, ¿sí? Se lo pongo acá y sé qué planta tengo. Fíjense qué bien que quedó. ¿Cierto? Acá tenemos un poquito más de piedra. Acá tenemos el tergopol. Depende cómo me guste. Y ahora lo que le voy a hacer a esta planta va a ser, voy a tratar de acomodar estas raíces. Lo que no hice ahora es de mojar bien las raíces. Siempre es mejor mojarlas bien para que no se lastimen. Pero estas están flexibles. Ayer se regó todo acá, así que no es que está seco, ¿sí? Entonces trato de acomodar estas raíces, ¿sí? Así. Y si me quedan un poquito para afuera, eso no importa, no le hace nada. No es como en la tierra que tiene que estar adentro metido eso, ¿sí? ¿Vieron? Porque si no queda hueco ahí, eso tampoco nos sirve que quede hueco acá. Eso tenemos que rellenarlo con algo. Podemos ponerle pedacitos de carbono, pedacitos de cáscara, ¿sí? Con eso podemos trancar también un poquitito acá el tema de las raíces y ya vamos a tenerla más sujeta. ¿Entienden? Mire, ¿eh? No es que el sustrato tiene que ser bien fino, bien que molido. Mejor si tenemos cascotes, pedazos, así, ¿eh? Para plantas más chicas tiene que ser más fino. Para este tamaño de planta ya tiene que ser más o menos así. Fíjense ustedes. ¿Ven? No les voy a cargar más. Tiene que quedar acá el espacio así, ¿sí? Le pongo acá entre medio, así, fíjense ustedes, entre medio de los dos. Lo tesoro con unos unchitos de esos que se cierran las bolsitas. Puedo hacerlo con hilo, que lo que sea, pero a mí me resulta más práctico estos unchos porque resulta que cuando se me pasa algo y yo estoy controlando que las plantas y quiero arreglarlo o se pudrió el tutor y lo tengo que hincar más adentro, entonces yo con este de que desarmo y listo. Y si ato con un hilo y le hago un nudo, no puedo hacer eso. Tengo que ir a ver ya otra vez de otro pedacito de hilo y qué sé yo qué. Así que hay distintas formas como se puede que tú tutorar, ¿sí? Muchísimas formas. Pero esto es... Le puedo cortar acá un pedacito a este para que no quede, que sea más estético, pero también lo puedo dejar que no pasa nada. ¿Sí? Ahí está la planta. La parte trasera para acá contra la pared y tiene todo este espacio para crecer.
Si hablamos de la época de trasplante de las orquídeas, yo siempre digo que es prácticamente todo el año que se puede hacer. Lo que cuido es el exceso de calor que hizo, por ejemplo, diciembre, enero, no es tan conveniente, ¿sí? Y el exceso de frío en el invierno, cuando hace demasiado frío, trato de no hacer los trasplantes. Únicamente cuando son plantas que veo que sí o sí hay que trasplantarlas, pero si no, trato de hacerlo siempre. Y también me fijo un poco en la luna, ¿eh? También me fijo un poquito en la luna. Bien, ahí veíamos la nota realizada a Rita Franke, la cual la gente que lo vio resalta su sencillez, su humildad y también la practicidad de esta nota. Por algo ha llegado a más de 140.000 reproducciones en Facebook. Ahora vamos a la pausa y seguimos con más Tecnología en Acción. Seguimos en Tecnología en Acción y, como fue costumbre durante todo este año, dedicar el tercer bloque a la huerta, vamos a ver una nota realizada al señor Enrique Clausen sobre la preparación del suelo con rotovator. Así que vamos a la nota. Yo hago la diversificación por cantero, un cantero acelga, uno perejil, uno lechuga, uno repollo. Así yo voy, digamos, rotando. Cuando el cantero se vacía, puedo otra vez volver a cultivar. Este espacio se estuvo cultivando hasta diciembre, o sea, donde más o menos, hasta donde más o menos da, funciona en aire libre. En ese mes de enero, digamos, o sea, no hice cubierta verde, por cuestiones de tiempo. En este tiempo, digamos, cuando el cultivo se iba terminando, yo incorporé los, o sea, polvos, residuos, digamos, de lo que es de la yerba mate en este espacio. También incorporo estiércol de vacuno, que eso más o menos se consigue más o menos abundantemente, y si hay, estiércol de gallina, por ahí en menor cantidad porque no se consigue mucho, lo voy, digamos, poniendo en menor cantidad. Es una preparación con el rotovator, o sea, es una, como una carpidora, digamos, una máquina que para mi uso funciona muy bien. Esto es una forma de preparación, digamos, este suelo está, digamos, no está duro, está bien abonado, funciona muy bien. Por ahí cuando los suelos se compactan, o sea, todo el que trabaja en la huerta, siempre en la huerta hay mucho pisoteo. Se trabaja mucho los días de lluvia y a veces el suelo se compacta mucho. Ahí suelo pasar primero con un arado tatú con tractor y ahí le termino con la carpidora. Esta máquina, digamos, yo la pensé, la fabricó un señor que, digamos, se dedica a fabricar cosas. Entonces la idea mía era... la rueda angosta con un surco arriba, digamos con una canaleta, o sea, la misma rueda gira y forma el surco como ustedes ya ven. Forma el surco, acá adentro uno pone la semilla, con esto uno gradúa la cantidad de semilla que uno quiere, se abre o se cierra, la rueda gira, adentro tiene unos cepillos donde va cayendo la semilla. Al hacer el surco bien angostito, si el suelo está más o menos en las condiciones buenas, ya automáticamente se tapa. Y por ahí si no se tapa, después con una escobita o con algo muy finito, uno lo termina retocando. Es algo, digamos, que funciona muy bien. Uno en un ratito, uno hace un cantero
que antes uno a mano hacer un cantero de 50 metros te llevaba 3 horas y con esta máquina me lleva menos 10 minutos. Por ejemplo, con esta máquina yo siembro, puedo sembrar lechuga, perejil, funciona muy bien con las zanahorias, rabanito. Todo lo que uno hace siembra, puede hacer siembra directa. En caso de repollos, acusai, brócolis, coliflores, bueno, eso uno siembra en almácigo y trasplanta porque la distancia ya es mucho mayor, digamos. ¿En esta máquina afecta mucho el tamaño de la semilla en el momento de la siembra con respecto a lo que es a la graduación? Sí, o sea, es, digamos, está, o sea, da para hacer todo lo que es semillas chicas y que sean, mientras más redonditas sean, mejor funciona. O sea, esto es muy, o sea, muy artesanal, digamos. Me imagino que habrá máquinas que lo harán mucho mejor. Esto es una laya. Por ahí lo que yo hago, ustedes por ahí vieron que al iniciar la temporada hago de forma mecánica, digamos, para que rinda más. Y como también yo expliqué anteriormente, yo hago la diversificación por cantero. O sea, al hacer más cantidad, a mí no me funciona diversificar las plantas entre ellas, para, digamos, porque termina un cultivo y uno quiere ocupar el suelo de vuelta. Entonces yo hago la diversificación por cantero. Una vez el suelo preparado, una de las formas es con la laya. Corto un cantero de lechuga, quiero volver a, digamos, voy a poner rabanito. Termino la lechuga y voy a poner rabanito. Entonces una forma de preparar, digamos, para no volver a pasar con máquina. Porque uno cuando pasa mucho con máquina, uno por ahí pulveriza la tierra. O sea, no es muy, muy saludable para el suelo. Entonces con la laya uno hace una preparación, digamos, porque ahí ya facilita bastante más. Digamos, como ustedes vieron, se afloja, digamos, para que los nutrientes que están arriba no se vayan para abajo. Después, con el rastrillo, lo emparejo y con la azada vuelvo a formar los caminos y ahí estaría nuevamente preparado para sembrar. En esta explotación hortícola, ¿qué tipo de sistemas de riego utilizas, Quique? Básicamente, sistema de aspersión. O sea, en este predio donde trabajo, digamos, tengo una problemática, digamos, que el agua lo tengo lejos. Por eso, por ahí en verano, digamos, no cultivo tanto, justamente por el tema del agua. Y hice algunas veces el sistema de riego por goteo, pero por ahí me dificultaba después en la recolección, cuando se tapa con malezas. Entonces me gusta más el sistema de aspersión. También un sistema de una manguera inflable que cubre, digamos, 3 canteros. Y eso facilita, digamos, cuando uno tiene que rotar el cultivo, uno retira rápidamente el sistema de riego y uno puede mecanizar o trabajarlo manualmente. Así pasaba la nota al señor Enrique Clausen, a quien le hemos realizado varias notas a lo largo de este ciclo anual de Tecnología en Acción. Y damos por finalizado este programa, pero no queremos irnos sin antes desearles a ustedes y desearte a vos también, Luis, que pases una feliz Navidad, vos y tu familia, como así también a todos nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias, Fito, te deseo lo mismo para vos y que la Navidad sea un nuevo comienzo para todos los televidentes, que reciban mucha paz en esta Navidad. Hasta la próxima. Nos vemos.